Rafael López Solís, oh, ajustado 84 años, originario de un ranchito que se llama el Montecillo, Jalisco. No, pues el mariachi es una cosa especial para mí, me gusta mucho la música. No me acuerdo muy bien, pero fue como aquel... como el 1958, por ahí empecé a tocar. No, pues tocamos aquí, éramos tres hermanos los que tocábamos, pues empezamos a agilitarnos y empezamos a tocar y nosotros los tres son los que tocábamos aquí en la casa. A veces salíamos por allá a alguna invitación que nos hacían por ahí en alguna casa particular. No teníamos ningún nombre, nomás tocaban así nomás. No, pues aquí nomás nosotros tocábamos aquí en la casa. Pues siendo justo que se andan algo por el, de lo, pues uno de lo que toca uno, ¿verdad? De lo poco que toca uno. Y oh, pues es una cosa muy importante esa. Toda la vida ha habido mariachi. Y aquí y donde quiera. No, pues yo tocaba de distintas canciones, pues particulares, pues no tengo en particular ni una. No, pues tengo algo de diferencia, porque el mariachi de la ciudad, pues tiene mucho estudio y pues hay alguien que los dirija. Y acá en el rancho, pues quien se enseña uno pues, líricamente nomás. Pues el más instrumento que he tocado es el violín. Cuando estábamos así en reunión, pues haciendo escoleta, como quien dice, ¿verdad? Era que agarraba la guitarra también y el guitarrón también, el rato también. Pero lo más que me gustaba es tocar el violín. Yo me enseñé solo. Y fui buscando y le hallé poquillo, no mucho, pero... No enseñé a nadie, no. Pues sí, me gusta mucho la música. Y mi papá era músico también de violín y por eso, pues a lo mejor por eso empecé a tocar también yo, porque él tocaba el violín también, fue músico en aquellos tiempos atrás. Y por eso yo empecé también a agarrar la música y a tocar, pues me gustaba mucho la música y me gusta. Thank you.
comencé como, no sé bien, por ahí de los 5 años. Yo veía por ahí a un tío mío, a un primo que tocaba, ¿verdad? Y pues yo en qué tocaba no tenía pues nada, ¿verdad? Un violincito y por ahí un año fue mi hija de San Juan de los Lagos a una fiesta. Y como vendían de tanta mesa, se trajo un chiquito así. Y ahí comencé yo poco a poco y yo viendo los otros nomás y acá me aprendía lo que tocaban y ya me calaba y poco a poco. Porque como yo nací el día de Santa Cecilia, que es la jefa de los músicos, y yo esa culpa le echo y todavía esta mujer a veces me dice, oye, ¿ya para qué andas tocando? Porque el otro todo me dijo, oye, pero si a mí me gusta, dije yo mientras pueda, dije yo pienso que no voy a dejar eso. Y pues ahí andamos, no más que a veces nos faltan elementos para mí, ¿verdad? Y a veces sí de ahí, a veces no, y a veces el grupo se desbarata que no sabe ni qué. Hombre, yo no sé cómo hice yo con el primo ese que tocaba en aquel tiempo, ya les tocaba por ahí a las danzas, había una aquí por esta ciudad de la Leonera, otra y la del Roble les tocaba también, pero en aquellos ayeres, pero no hay quien toque eso por ahí de violineros, pues. Yo mantengo cada año esa palada de Ojos Arco. Para el día de San Miguel, allí hay una capilla y está el Santito, San Miguelito, y cada año me llevan ahí, esta aquí de Jesús María del Roble también, cada año les toco, ¿verdad? Cuando es la que les toca la entrada de la peregrinación ahí, ¿verdad? Pues como dijo aquel, bueno, yo ahorita todavía no los he visto por aquí cerquita, pero a lo mejor ya viene, porque yo nunca he estado impuesta a que me... Pues que me doy tanto cantidad, ¿verdad? Digo, aquí lo que antes, pues aquí lo que vamos consiguiendo, aquí irá pasando de algún modo, ¿verdad? Pero pues ya con esos premios, quién sabe, ya viendo cerca, quién sabe qué se sentirá. Tanto músico que hay por ahí, aquí por los ranchos, y hay en Jesús María, en Aranda, cosas así. Están los principales, el María Chávez de las Negras, ¿verdad? Y pues yo no he sabido de que los premios tanto así. Pero hay otra, necesita uno que le ayude. Porque un pájaro sin alas no vuela, y así es la gente. Este es el que me ha ayudado, me ha levantado pues hasta donde vamos ahorita. ¿Qué más puedo ayudarme con más? Hay veces que trabajo un rato, por ahí voy y me descanso un rato, bajo mi violencito y le doy un enter. Lo abro por un ladito, ¿verdad? Al rato le doy yo, pues para hacer ejercicio nomás, ¿verdad? Y así me la llevo yo. Pues qué más, oye, a mí me gusta lo mucho. Y quisiera aprender más obras que hay por ahí, ¿verdad? Pero pues qué, ¿cómo está para grabarlas, verdad? En la memoria y ahí la estoy pasando y la estoy pasando una, otra, otra, otra. Pues sí, pero como que mis muchachos también quieren enseñarse, ¿verdad? Pero ellas quieren, luego después de que no tienen tiempo. Trabajan ahí en Jesús María. Y llegan aquí, no falta que ahí se pase el rato. Esa cosa se necesita paciencia. Pero ellas quieren que de un día para otro, o a los 2, 3 días ya poder, no, bueno, que está teniendo mucho pensamiento, ¿verdad? Ahí en Jesús María, ahí el grupito que estaban ensayando el mariachi, allí salió uno muy listo. Pronto se enseñó a tocar la vihuela, pronto se enseñó a tocar el guitarrón y toca hasta violín, hombre, y los otros de los violines no aventaja nada, pues, entonces, ¿en qué está eso? Hombre, yo, la verdad, si les cuento la historia, no acabamos en 3 días.
Yo toqué aquí primero, como le digo, con los mismos de aquí. Al rato formamos un mariachito bien con su María. Si ya unos se murieron, otros apartaron a Arandas y ya me quedé yo ahí. Después seguí con unas mujeres que cantaban ahí. Entonces ya poco se desbarató allí. Después toqué con otros por ahí. Luego, ¿dónde más tocaría yo? Y en aquellos antes venían mariachis a la fiesta aquí de Jesús María, ¿verdad? La de enero. Venían grupos de mariachis de otros lados. Yo les ayudé a tocar a unos de la Piedad Michoacán, que se llamaba el Mariachi Santana. Después le ayudé a otros, pero aquí nomás era como de pasada, ¿verdad? Ahí le menos la Piedad Michoacán, el Mariachi Continental. A otro, acá un grupito que venía por casa de Manuel Doblado. No me buscaban porque siempre les gustaba buscar un conocido de ahí para la conocencia, ¿verdad? Pues que, y luego pues que, pues el último era el que el jefe se murió y acá después se quedaron con otros y pues ahí ando y luego ya que me engrupé con el mariachito de Jesús María, no sé qué hubo por ahí. Y como ya a mí no me gusta meter la pata. Yo, si hay lo que hay, si van bien o no bien, pero yo sé los que van y los que no. Y yo cuando me invitaban por ahí, yo agarraba mi cuerda y el que se quedó y se lo bien. ¿Eh? Y por ahí, ando, y ahorita pues quería por ahí, se arrima un muchacho de los que andaban acá, por ahí viene a estudiar a veces con una guitarrita. Por acá otra muchacha quiere también que es que ensayar, ¿verdad? Y buscar por ahí para hacer un grupito, maestro, porque sea poquitos. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Yo me gusta mucho. Hay muchos jovencillos o muchachos que quieren. Pero, ¿cómo está muy trabajoso? Digo, por estar yo aquí en el rancho. Todavía en el pueblo es otra. Pero aquí en el rancho, para que se rimen. Se les pone difícil a los que estén más lejos, ¿no? Yo, para que estoy. Yo, para moverme hasta otro lado, necesito que me muevan, si no, ¿cómo se...? Ahí está ese coche, yo no sé, real, ¿no? Estamos iguales. ¿Eh? Pero sí, yo quisiera buscar, pero siempre de esos que tengan toda la inteligencia, que echarle ganas. Hay unos por ahí que nomás cuando hay tocada agarran el instrumento, mientras pasa un año, dos, un mes ya. Mi nombre es Guillermo Verduzco Ramos. Del 15 de agosto que viene voy a cumplir 87 años. Yo soy del Palo Dulce de Santa Cruz, a un ladito ahí. Mire, para mí el mariachi es una cosa bonita porque es como mentar a la Virgen, mentar a San José. María, H, H, José. María, 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 ¿verdad? Y por ese nombre del mariachi está nombrada a José y a María, ¿verdad? Hay una canción que se llama la Chiquitita. Esa es muy bonita. Pues la gente anda bailando contenta y se pican, le ponen cuadros, se sonríen y lo dejan uno contento porque les gustó, ¿verdad? Pues mire, los que tocan la ciudad, estamos diciendo, ellos saben mucho. Saben de todo, de ranchero y de ciudadano, ¿verdad? Ellos van adelante porque saben mucho, ¿verdad? Hay que decir la verdad, ¿verdad? Acá nosotros oímos los pajaritos, oímos cantar los gallos y es todo. Y allá no, pues andan donde se ganan más los centavos, ¿verdad? pues tener buena mentalidad, ¿verdad? Y esta inteligencia y estar en una buena sana.
porque estaban enfermos. Pues por pensar que estaban enfermos, no hace nada. Mire, hemos sido de Guadalajara nosotros. Y allá tocamos el son de la potranca. Y ganamos el segundo lugar en Guadalajara. El segundo lugar. Yo de ahí me estoy manteniendo. De ahí me estoy, más antes yo trabajaba de labrador en el campo, hacía mis montitos y sacaba buen pino de maíz. Pues ya otra de viejo que mi esposa faltó, me vine a Pihuahua. Y aquí me estoy manteniendo. Ya les digo. Porque me gusta la alegría y me gusta compartir con las gentes. Nos hablan una vez por ahí a tocar, nos oyen y nos invitan. Y pues sea pura alegría, porque Dios ama la alegría. Él no ama la tristeza ni jugarreras de cada mala, ¿verdad? Dios ama la alegría y tratar de pues tomar la alegría, ¿verdad? Así es. Soy Juan Hurtado Montes y tengo 80 años cumplidos. Originario de Ejido Concepción de Llamador, municipio de Talpa. Para mí el mariachi es un gusto que nace de las personas y tiene un gusto hasta acompañar fiestas o algo. Se me hace muy bonito ser mariachero. Toqué mucho, toqué 40 años, pero dejé de tocar y a la actualidad ya toco, pero hace 50, según mis cuentas, 58 años que comencé a tocar. Cuando yo trabajaba en mariachi, el grupo se conocían como los concheños. Éramos puros del lugar, del poblado, pues, montado como la concha, puros de éramos. Ahí nos conocimos, fue a familia. Actualmente ya no toco, solamente cuando nos juntamos con la familia, formamos grupitos y sí toco todavía. Pues yo pienso que los mejores años para nosotros de tanto trabajo que surgía fue como a fines del 70 y entrando el 80. Entonces de quiera nos trataban, hubo mucho trabajo en esa época. Salíamos por todos los ranchos alrededor del pueblo donde vivimos. En varias ocasiones, como santos, peregrinaciones con la imagen, fiestas de escolares, desfiles y todo, entonces cuando más escucho la música tradicional. Pues lo que sentemos nosotros,
cuando tocaba las personas que estudian, nos siguen muy, muy bonita, muy limpia, y como es música tradicional, es muy limpia y toda la gente la disfruta y le pone mucha atención porque entonces distraen porque no hay mucho ruido, o sea, como es la música tradicional, pues es más limpia, es más bonita, se siente más, y uno se siente muy a gusto que la gente la disfrute, porque toda la gente le pone atención y se siente muy a gusto que uno, que la gente se divierta. Bueno, yo según veo que es muy importante porque junta a la gente, hay mucho convivio, mucha alegría, y cada vez que hay mariachi se ponen más alegres las fiestas, y sin mariachi ya no es lo mismo, entonces siente. Es muy importante que haya mariachi para que las fiestas se vean bonitas. La música enamora porque hay mucho, porque de ahí nace de conocer por sus canciones, por sus dedicaciones a las damas o algo. Y pues de ahí nacen muchas cosas, el amor, se conoce uno por canciones, por dedicarles alguna letra bonita y si da mucho resultado, pues así enamora. La música sí trae recuerdos porque recuerda a uno de sus seres queridos que les gustaba, de sus canciones, y cuando las tocamos o las escuchamos, con el hecho más de escuchar, nos traen muy bonitos recuerdos por acordarnos de sus seres queridos, hasta los que les gustaba. Por ejemplo, mi papá, un viejo amor, mi mamá, Los Almas, esas me acuerdo más, que eran más preferidas de ellas, de ellos, pues. Y cada, sí, muy bonito, y siento un gusto oírlas, te acuerdas, traen muchos recuerdos de sus seres queridos. Una de las canciones favoritas que no debe faltar en el mariachi cada que escucho o algo me toca tocar, es una canción que me gusta mucho, que se llama Ni Frío Ni Sueño, que todo el tiempo que agarro instrumentos me da por cantarla. Además, pues, tocamos mucho, pero de esas sí es una de mis favoritas. Lo que más me agrada tocar dentro de mariachis, que es mucho me agrado, es un son que se llama Llano Grande, la cual va así. La diferencia del mariachi es que los mariachi tradicional conserva mucho la tradición de canciones muy viejitas, polcas, cosas que ya los mariachis tradicionales grandes ya no las ni las conocen. Entonces trae mucho recuerdo, mucha canción alegre, bonita, que quedaron olvidadas, que muchos mariachis ni las conocen, mariachis grandes. Entonces el mariachi tradicional sigue siendo por eso muy bonito, porque conserva muchas canciones muy viejitas. Yo toco únicamente guitarrón, y me enseñé viendo a un hermano de la familia, de los mayores. No tuve estudio, pero aprendí de nomás viendo únicamente. Y ahí se nos pegó y ahí lo fuimos. Con el tiempo fuimos aprendiendo más nomás de ver, seguía yo los mariachis para aprender. Yo lo principal que metí mucho para que se me grabara fueron los compases, los tonos. No me perjudicaban los compases, porque es muy diferente tocar una rola, o tocar un bolero, tocar una canción más romántica, es mucha diferencia. Entonces yo me iba por la forma de donde estaban los cambios, ¿ves? ¿Me entiendes? Lo que se necesita para tocar ese instrumento es que te guste,
para que le entiendas, porque cada instrumento tiene su diferente estudio. Entonces, para este instrumento, pues, que le guste, para que se le pegue bien el sonido y los tonos. Yo he transmitido la música del instrumento que toco un hijo, pues, que lo tocó muy bien, aprendió bien, se llama Braulio. Ese es el que sí se enseñó a tocar este instrumento. Todo toca, pero comenzó con esto y ahí le siguió con todo, pero a él le transmití lo que yo sabía, pues. Él lo entendió perfectamente bien. Él siguió estudiando, pero yo le transmití el gusto por el bajo, por el guitarrón. Seguiré tocando mientras pueda, porque me gusta, mientras tenga la oportunidad, seguiré tocando hasta donde me alcance, porque sí me gusta mucho y me hace mucho tocar mi bajo. Y los recuerdos bonitos es cuando tuvimos muchas oportunidades de salir y tuvimos mucha alegría, salíamos por todos los ranchos y fue mi mejor momento, como que hará unos 60, no, 55 años, fue mi mejor momento porque disfruté mucho, salía por los ranchos muy seguido a chambear y pues que de eso vivía casi, pues eso mantuve a mi familia. Y fueron mis mejores momentos entonces, porque entonces había mucho trabajo y fueron mis mejores momentos en esa época. Pues soy músico tradicional porque en la parte del pueblito donde vivimos nunca hubo mariachi reforzado, puro mariachi tradicional. Entonces nos concentramos mucho en mariachi tradicional, porque alrededor no había mariachis grandes, no había mariachi puro tradicional, pero por aquellos tiempos no se usaban trompetas, no se usaba puro mariachi tradicional. Pues las antigüitas que eran por las preferidas en el grupo y algo que más aprendíamos una que otra, pero pues no, de preferencia pues casi no traíamos ni una, pero medio taraleábamos una que otra y con esas la hacíamos. Pues en las mañanitas, cumpleaños, pues serían las mañanitas y algo más, pero sí teníamos suficientes, aunque no bonitas o algo, pero sí las echábamos al viento. Pues en aquel tiempo casi no se acostumbraban buenas canciones, pero ay, no la llevamos con que mi gusto es y todo eso. Sí, de ahí por el estilo, similarcillas ahí. Pues era diferente por
por cuestión de que no trabajábamos igual que ellos. Los grupos venían varios y a mí me gustó mucho el mariachi y me gustaba escucharlos de cerca, a ver qué les robaba o qué se me pegaba de lo bueno de ellos. Pues no salí de este y tocaba algún tiempo, pero exactamente no trabajaba el acordeón. Y el contrabajo, pues sí, les tiraba mal como todos, pero el contrabajo, pero el que me llamó la atención fue este instrumento. Y ese fue el que trabajé todo el tiempo. Sí, en acordeón a veces les ayudaba a los compañeros, pero exactamente no. El contrabajo tampoco, porque se me hacían ampollas y como no está uno acostumbrado, también no aguantaba muchote ayudándoles, dándoles la mano. Pero fueron los tres instrumentos que yo, pues sí, acostumbré un tiempo. Pues hace uno algunos comentarios o recuerdos de con las ganas de tener un instrumento, pero eso nos hacía diferente. Yo llegué a hacer mis violines de un árbol que se nombra papelillo, y hacía mis instrumentos y a veces les tocaba como guitarra, a veces como un popote, le tocaba y pues sí sonaba, pero quedito, y no era suficiente. Donde llegó un chavalo de por ahí de ese alto, no sé de qué lugar, y empezó a tenía un violín que era de otro señor, sabe cómo se llamaría, y ya estábamos en el rancho y mis hermanas venían: mira, allí está un muchachillo, que chavalillo, que toca piezas en un violín, y como era vecino, dije, cuando nos vayamos para el pueblo, que recogíamos lo que Dios nos daba. Llegué acá y éramos vecinos, estaba las paredes de Debedía nomás. Y lo empecé a agarrar el violín, pues sí, bueno, de estos, no igual a los que yo hacía, pero no sacaba nada. Al fin, él mismo se cambió a otro domicilio, a otro lugar, y compró un violín, y el que tenía lo traían los chiquillos allí arrastrando por el suelo, y fue mi papá, como era adicto de la danza, aquí cuando había días festivos, veníamos a bailar al templo, y ahí fue donde, pues que vi los chiquillos que jugaban con el violín por el suelo,
Le dijo, Miriam, mira, te van a quebrar el violín los chiquillos. No, al cabo ya tengo uno nuevo. ¿Y cuánto quieres por ese? Dice, deme 35 pesos. Pues no los traigo, pero traigo, creo que 5. Algo le dio de enganche. Y dijo, mira, ahí está el violín cuando llegó con él. Para que ya lo tengas, cada que se ofrece, ahí andamos con los que tienen. Facilítenos, se ofrece así, ya está. Entonces, pues ya que lo tuve propio, digamos, empecé a buscarle más. Pues ya medio sacaba piececitas y ahí me la llevé a término que me dieron la pega los grandes más que yo. Entonces, pues ya le agarré y hasta la fecha, ya que no pude, allí nomás a veces lo saco para verlo, pues le doy unos jimones, como dijo un señor de ahí arriba. Y cada que me vea, dele unos jimones al violín. Y no, pues así lo hago un ratito. Le doy unos agarrones a alguna piececilla. Pues ya no me salen exactamente porque ya las posiciones, o sea, los dedos ya no quisieron, los sobrehuesos y todo eso. Pero todavía, para el día 4 de este julio que pasó, la fiesta en el mortero, todavía fui a tocarles la danza. Les dije, no les puedo tocar caminando. Súbenme a una troca y ahí voy sentado. No, me se subió otro y me agarró de aquí y me abrazó. Dijo, no se cae. Ándele. Y mire, Dios me dio licencia de trabajar todavía. Por ahí, al pasito, sentado, todavía me animo. Pero exactamente como lo hacía, ya no. Algunas les he dicho, pero no es fácil. Se les afigura que agarrándolo y sacan piezas o no sé qué, o que pueden, pero no se puede. Así me pasó a mí, que lo agarraba de un señor que nos tocaba la danza y se fue para Guadalajara y me dejó la responsabilidad a mí. Mire que la pude hacer, no muy bien, pero sí lo hice, y en lugar de él ya no estaba. Y pues hay personas que se les afigura que agarrándolo pueden luego lo quito. No, se necesita un año más. Y los que no les gusta exactamente, mejor dejan la hacha. No trabajan. Pero gustándole a uno, le va buscando, y no aprende exactamente, pero sí trabaja
aunque sea mal. Pues todavía si se ofreciera, como le digo, sentado, podría ser aguantar algún rato, pero exactamente como trabajar, no, pues ya no se puede. No quedaran como yo a la mitad del camino, porque es bonito que sepa la gente apreciar el oficio, el destino, y pues que le echen todas las ganas, sí. ¿Cuál fue mi interés para ingresar a los mariachis? Yo estando ya aquí en Ayutla, conocí a tres mariachis que pues eran los más antiguos de este pueblo. Mariachi integrado por unos hermanos Aceves. Yo nomás conocí a uno, ya porque ya habían fallecido. Pero ese era el mariachi tradicional de Ayutla, mariachi Aceves. Después del mariachi Aceves, conocí y fui integrante de ese mariachi por 6 meses. Mariachi Buenrostro, su líder, don Alfredo Buenrostro, que tocaba guitarrón. Él también se fijó en mí. El mariachi era integrado por él y por sus hijos, trompeta, vihuela, su hermano bailón con violín y el mero fundador, el indio, que nada más se llamaba Juan Buenrostro. Yo integré 6 meses un mariachito de ellos, porque así era en ese tiempo. No traíamos traje, no traíamos nada, y pues tocábamos donde se podía, sobre todo. Después conocí el que fue mi padrino de matrimonio, Hilario Celedón, que él hizo, el que integró el mariachi Ayutla. Y él fue mi padrino de matrimonio, y él fue la persona principal que me trajo y me dio a conocer aquí en Ayutla. Hilario Celedón, que en paz descanse. Después otros mariachis que también había aquí, el señor Mario Ventura, que todavía existe pero ya no labora por su edad, pero él fue un compañero y todavía vive con su violín. Él hacía los arcos de las pencas del maguey, se dan cuenta, del maguey, él lo fabricaba y hacía su arco. La pez que se le unta, la tradicional pez que se le unta a los arcos, él lo fabricaba con copal. Fíjense nomás cómo se fabricaba en ese tiempo, porque no teníamos las facilidades de ir a Guadalajara a ir a comprar lo más necesario. Entonces aquí ellos lo fabricaban, los señores más antiguos, tenían sus métodos, los guitarrones.
los hacían también aquí ellos, como ellos podían, pues así líricos. Pero fue una experiencia para mí que he ido aprendiendo, o fui aprendiendo de ellos, pero lírico, porque no pude, no tuve para pagar estudios a un maestro, sobre todo escuela no tengo. Hasta primer año fue todo lo que yo estudié, por la necesidad de mis padres, me sacaron y ya nunca volví a la escuela. Todo lo que sé, lo que he aprendido, fue entre maestros. Cuando yo caí aquí a Ayutla, mis verdaderos maestros fueron Andrés Medina, Martín Medina, José Medina y Jesús Celedón, un trompetero excelente. Ellos fueron mis maestros y me fueron induciendo, y ellos me eligieron jefe de su grupo porque empezaron a ver que yo tenía un poquito de inteligencia y tener conversación con las personas del pueblo. Y poco a poco me fui dando a conocer, y fíjense lo bonito de mi experiencia. Vieron unas personas de Venezuela, ya con mi grupito, ya Martinillos. Fue en el año 77 cuando me fui a Venezuela y me dieron la oportunidad de conocer Venezuela, Costa Rica, Colombia, Brasil, Canadá y los Estados Unidos. Con mi mariachi. ¿Por qué? No por tanto lo que yo era en mi grupo, sino porque se dieron cuenta, estando en Venezuela, los señores, ¿cómo se les dice? Los de las relaciones exteriores, los cónsules, dieron con mi mariachi, y por medio de ellos yo conocí a esos países, porque iba a celebrar el 12 de diciembre, que es el tradicional de los mexicanos de la Virgen de Guadalupe. Y luego después me llevaron a otros países a celebrar, pues, diciembre y el 15 de septiembre, el grito, a celebrarlo con unos paisanos que, miren, todos así encantados de la vida. Y mi vida, así fue mi interés, porque llegué al mariachi, y aquí tengo 57 años mariachi Martinillos, original de Ayutla, Jalisco. Miren, señores, voy a tratar de recordar cuando yo llegué aquí. En ese tiempo se usaba una música por derecho tradicional de aquí del pueblo. No tengo con exactitud las fechas, los compositores de los sones, pero todo lo que yo aprendí con las personas mayores de los sones, miren, aquí yo aprendí, pues, una serie de animales, de puros sones de animales, miren. Con la que más estoy pegando ahorita es el tecolotito, que es donde quiera, la gente está emocionadísima con ese son del tecolotito. Luego tenemos el son del tigre, de esta región, desde la sierra. Luego tenemos el llano grande. Tenemos el tejón, el tigre. Y bueno, tantos sones de aquí. Alguien me dice que son sones michoacanos. Pero nosotros aquí en el pueblo se tocaban la iguana. Fíjense nomás, la iguana, que es un baile tradicional que todos los ballet lo sacan, la iguana. Todavía aquí hay mucha gente que por medio de mi música lo bailaron. Inclusive fuimos a un evento a Guadalajara, y con ese son ganamos el concurso. Que estábamos participando varios estados de la República, y nosotros fuimos los que con eso son ganamos los bailables, ganamos el trofeo, el grupo de nosotros. Y pues tanta infinidad de sones que hay aquí, pues ya la negra y todos esos son que lo hicieron el mariachi Vargas, pero sones de esta región, cuerdas de oro, que por allá los mariachis, yo creo que no la conocen, porque esta salió de esta región, cuerdas de oro, y nosotros la tocamos. Entonces, pues hay infinidad de sones que se hicieron por este rumbo. El tejoncito, que se lo aprendí con mi padre, el tejoncito. Y corridos, estamos hablando de sones, pero voy a hacer hincapié, porque mi padre fue compositor en todos los corridos
de esta región de Unión de Tula y de Ayutla, incluyendo al señor Pedro Zamora, que fue uno de los guerrilleros de esta región. Pedro Zamora, Saturnino La Perra, que fueron dos personas que, qué bárbaro. Aquí se habla mucho de ellos, se les hizo hasta un libro. Pues la gente dice que eran matones, que eran guerrilleros, que sabe qué. Pero yo tenía ganas de conocer a Pedro Zamora, no me tocó conocerlo, nomás en el libro. Pero todo esto aquí, Saturnino La Perra, creo que peleaban con los cristeros y no sé qué tanto, tiempos de guerra. Pero nosotros, desde ese tiempo, yo desde los 10, 12 años, yo tocaba esos sonecitos con mi padre, integrado por un arpón, que no era arpa, era un arpón, una vihuela, un guitarrón y mi padre con el puro violincito, nada de trompetas. Y se tocaban chotices antiguos, que era lo que se decía en ese, por decir así, blanco y negro, piscando algodón, el costeño, pura música antigua que hasta la fecha hay una pareja aquí en un pueblo que yo se las toco y lo bailan a su estilo, una preciosidad. Entonces, pues yo sí toqué todos esos sones con mis papás. Y algunos todavía yo los canto. Algunos canto como el son del tigre. Es un sonazo que también, pues mucha gente no lo conoce, otros sí. Pero como le digo, no puedo especificar del autor de todos esos sones. Para ser exactos y correctos, si hay una persona que ve este video, diga, no, eso lo compuse yo. Mis respetos. Yo lo enseñé porque aquí me lo enseñaron a mí los señores, pero nunca supimos quién fue el autor. En este momento, en este 2020 que estamos ya, acabo de integrar ya a uno de mis nietos, a un nieto mío. Lo acabo de integrar, tiene apenas 9 meses. Va muy bien con su vihuela, está estudiando música, y lo voy a integrar para que estudie, para que él estudie la música vieja. Miren, estamos ahorita recalcando puros valses. Valses que los muchachos nuevos que traigo, de hoy, pues ese cuál es, ese otro cuál es. Y estamos haciendo una recopilación de valses y de sones. Y polcas que se tocaba. Pero más que todo los valses antiguos y los sones antiguos. Que es una infinidad de sones. Mi mariachi va en la sexta, ¿cómo se dice? Generación. Ya íbamos a la sexta generación. Y tengo el nombre de todos mis compañeros, yo he vivido con ellos. Inclusive llegué a traer 6 elementos, ahorita traigo 14. Ya le acabo de integrar el arpa, que yo no quería, pero bueno, la clientela ya por lo moderno quiere. Que el arpa se hace desde hace muchísimos años, pero yo no quería, pero lo acabo de integrar. Y ya tocamos eso. Pero ya traigo a mi nieto, traigo a mi hijo, toca el guitarrón. Mi nieto toca la vihuela y pues yo sigo con mi vihuela. Cuando mi nieto ya esté listo para soltarlo, yo voy a agarrar mi guitarra de golpe, que ningún mariachi lo trae, ni en Guadalajara, ni en México, ni aquí en estas regiones. Y yo le hago la lucha porque la traigo grabada aquí, esa música con la guitarra de golpe. Y en estos días ya voy a empezar a tocar con ella, a volver, que no se pierda la tradición. Que no se pierda eso de las danzas, de la música de sones, de las canciones antiguitas. Para todos estos jóvenes que vienen, aquí estamos 5 mariachis ahorita, pero pues vienen conmigo, afortunadamente yo me la llevo bien con todos ellos, no tengo dificultades, todos me hablan, muchos son mis ahijados, otros mis compadres, y vienen conmigo, don Ramón, queremos que nos diga la letra de esta canción de La Vida y Fausta. Queremos que nos diga la canción esta de hace un año, de Cartas Marcadas, de las 4 milpas de mi ranchito, que son muy tradicionales. Esa se tocó en aquellos años, mucho. Los corridos de aquellos años también, muy famosos, sí, esos señores que hicieron famosos, Domingo Corrales, Gabino Barrera, pues esos ya fueron últimamente y todos los mariachis las traen. Pero corridos, como de antaño, esos de La Perra, que los tengo grabados, Corridos de La Perra, Corridos de Pedro Zamora, y de algunos otros más,
guerrilleros que anduvieron aquí por estas regiones en ese tiempo. Mi recomendación, muchachos mariacheros, que por favor no dejen de seguir la tradición, pero recopilar toda la música antigua. Ya poeta y campesino, cabellera ligera, pues esos ya son valses de número que llevan tiempo a aprenderse. Yo como lírico invertí 17 horas en grabarme poeta y campesino. 15 horas para aprenderme caballería ligera. Y más tiempo para la música clásica rondinela, pero la tengo. Hasta la fecha la tengo, no se me olvida. Y así como me ven, ahorita miren, señores, músicos, los muchachos nuevos, ahorita se saben 10 o 20 canciones y todo con celular. Eso no se vale. El celular no se vale. Yo aquí en mi cabeza tengo 200 canciones grabadas y la que no me hace, me la invento, alguna palabra. Pero muchachos, por favor, que no se pierda la tradición. No saquen sus celulares, es una pena, es una vergüenza estar sacando celulares. A veces, por algún motivo, por una emergencia, está bien. Algún señor que quiere una canción, cuando los 100 años, hay que revivir esa música de esos señores, a los 100 años. Entonces, ahorita, pues les pido una cancioncita de esas viejitas, pues ¿de dónde? Canciones viejas, miren, aquí están metidas. Si alguno de ustedes me ve y quiere venir aquí conmigo, estoy a su disposición. Alguna letra que les haga falta, no se preocupen, yo no soy egoísta. Yo se las doy para que las canten. Pero lo importante, que no se pierda la tradición de nosotros, de estos pueblos, Unión de Tula, Juchitlán, miren, el son de la chachalaca. Son unos sones lo más alegre que pueda haber, lo más alegre que pueda haber. Y ahorita ya los corridos y todo eso ya no. Para todo hay gente, pero la música tradicional no debe de perderse. Así es que muchachos, háganle la lucha y si algo ocupan de mi persona, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Este instrumento yo lo toqué hace 30 años, pero me cambié a la vihuela. Pero este instrumento le nombramos quinta o guitarra de golpe. Pero lo voy a integrar ya al mariachi para que dé un sonido, combinarlo con la guitarra, la quinta y la vihuela. Esta afinación es muy diferente a la guitarra y a la vihuela. Estamos hablando de un sol, de un do, de un mi, un la y un re. Estamos hablando de esa afinación de esta. Y su sonido es muy diferente. Hasta ahí. El son, ¿me lo echo? Voy a tocarles un que yo creo que nadie lo sabe. Esto yo me lo aprendí de los viejitos antiguos, de mi padre. Lleva un pedacito nada más para que se den una idea del son que es. Estaba un tecolotito en una rama sentado. Después de estar armado.